¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a mi universo. Estoy en un nuevo video y hoy, amigos, como ya vieron en el título, así es. ¿Hoy qué vamos a hacer, Kenan? Le vamos a poner un foco al carro, loco. Así es, vamos a ponerle un foco. No, amigos, pues como ya vieron en el título, hoy le vamos a estar haciendo unas modificaciones aquí al auto, a mi auto. La verdad es que pues todavía no tiene nombre, no sé cómo nombrarlo. Pongan aquí en los comentarios, comenten qué nombre les gustaría para este auto. Y pues así es, le vamos a estar haciendo unas modificaciones. No, no crean, amigos, que unas modificaciones acá radicales, que una suspensión, un alerón. Van a ser unas modificaciones básicas, pero pues la verdad es que me hacía mucha ilusión grabarles. Así que comencemos con lo primero. Bueno, estamos aquí buscándole un forro, pero está bien caro, mijo. Mejor no le meto nada y me voy a comprar unos calzones. Mira, no, hombre, llévate ese de los florecitos. Tira de fibra de carbono. Chile, no, ¿esto cómo va, mijo? Lo puse al revés. ¿Qué pedo, men? ¿Esta cosa no le queda? Ya no estafado. O lo pondré al revés, mijo. ¿Cómo que al revés? Está muy grande, va. Bueno, hasta aquí el video, amigos. Ya aquí las modificaciones, ya le terminamos de modificar, así que nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Amigos, se canceló todo. El otro le quedaba grande. Este está muy simple, todo negro, pero pues, con que sirva. Sí, ese sí luego se ve más chiquillo. Bueno, amigos, pues como pueden ver, ya quedó. Pues súbete, vámonos, Kenan. Ya, no vamos a pagarles, vamos, vámonos, vámonos. No les paguemos. Fuga. Se ve tanto el ruido. ¿Dónde? ¿Qué quieres, maricón? Mira este vato. Vato, esto ni tiene gas, mijo. Bueno, amigos, pues ahora nos dirigimos a instalarle unas llantitas, ya que pues las que tiene están un poco desgastadas. Vamos a instalarle unas buenas llantas y pues... Oh. No, a ver, este animal me dio un cabezazo. Sí, así que pues vamos a ver qué sale, a ver qué nos dicen. Ahorita les vamos a estar documentando todo. Así que, ¡vámonos! ¿Ya? ¿Quién enfoca? Sí. Bueno, amigos, pues como pueden ver, pues vamos a cambiar las llantas, ya que las que tenía están un poco desgastadas, como pueden ver, ya están un poco deterioradas, así que vamos a hacer el cambio de las cuatro llantas. Y pues ahorita nomás esperamos nuestro turno y pues a ver qué sale. Amigos, como pueden ver, ya está desmontado. Pues ya ahorita nomás estamos esperando las llantas, que las mandaron a pedir de otra sucursal, y pues ahorita le seguimos grabando a ver cómo quedan. Hazlo tú, loco. ¿Eh? Hazlo tú. ¿Lo hago yo? Sí. No sé, carnal, peligro y las rompo. ¿Cuál es la que estaba más o menos? ¿Todas están desbloqueadas? Pues esta es la única rescatable. Esta la puede traer de refacción. ¿Esta va? Ya está, el chile para un gallo. Ah, sí, nada. Thank you.
¿Cómo ves? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Excelente, muy buenas, muy buenas. Quedaron al 100. Pues ahorita ya le estamos checando otra cosa al carrito. Pues ahorita ya le estamos checando el clima. Supuestamente el clima sí jalaba. Ya vamos a checar a ver qué rollo. Y pues para que funcione todo al 100. Bueno, amigos, pues ahorita estaban checando el clima, pues para que funcionara. Supuestamente ya checaron ese pedo y creo que esta pieza es la que no funciona. Y ahorita ya nos dirigimos a una refaccionaria para comprar esta pieza y creo que pues ya va a quedar y no sé, nos va a hacer mucha ayuda para estos calorones, ¿no crees? Sí, la neta, porque si está perro aquí. Porque si está perro el calorón aquí en Monterrey, gente. ¿Cómo a cuántos grados estaremos ahorita? Como unos 30, ¿no? ¿O más? Unos 33, yo creo. Como unos 33, más o menos, no sé, pero sí se siente el calor buenardo y ojalá pues este rollo con esto quede. Pues ya lo conseguimos, es este. El nuevo es un poco más grande. Vamos a ver si le entra. Estoy yo malo a ese pedo. Bueno, es un poco más grande, vamos a ver si le queda. Misión cumplida, amigos, un éxito este rollo. Como pueden ver, ya está funcionando el clima. ¿Qué tal lo viente, Kenan? Ay, me siento bien rico. No, hombre, se siente con ganas. Hombre, la neta, gente, porque afuera está haciendo un calorón. ¿Un agua? Y eso va a ser con una coca, ¿no? Los faros, amigos, no se los documenté, pero también se los arreglamos. Ya que, pues, estaban amarillos. Pues, ya ahorita ya no se ven tan amarillos, ya nomás tan sucios. Ya nomás un buen lavadón. Pero ahí va quedando. Y ahorita vamos a preguntar por el polarizado, a ver qué nos dicen. Ya, qué loco, fue por el carro, porque siempre sí se va a polarizar. Ahí viene con todo el flow. Sí, qué macu. Está. Se va poniendo. Ahí mero, ahí nomás va quedando. ¿Qué opinas de este cambio del auto? No, pues ya va a quedar perrón, loco. ¿Está perrón, no? Sí, pues sí, estaba chido. Eso sí, ¿qué tal jala el clima? No, ya bien padre, loco, ya se va calor. Ya se va. ¿Qué onda, gente? Pues ahí nomás quedó el polarizado, ¿sí o no, Pantera? Así nomás quedó. Se ve más chido como quiera, no se aprecie por dentro, si lo puedan apreciar muy bien, pero es un polarizado, no es muy oscuro, pero como quiera, sí cubre chido el sol. Y... bien, a mí me gustó. No quería uno más oscuro porque la verdad no quería tener problemas con la policía y esos rollos de que esté muy oscuro el vidrio, pero pues así está bien, ya con este es suficiente. Sí, sí. Legal. Como quiera, ahorita les voy a poner unas tomitas del carro por fuera. Pasado como 3 semanas desde las últimas tomas que vieron, pero pues hasta ahorita lavé, bueno, no voy a decir eso, loco, que hasta ahorita lavé el carro. Oh, hasta ahorita le estoy haciendo las tomas al carro, amigos. Pueden ver qué les parece el outfit que traigo, que me ando manejando. De hecho, voy a comenzar a grabar otro video, gente. Voy a grabar un video teniendo una cita con una chica, así es. Pero no cualquier chica, amigos. Una modelo, según ella, gente, según ella. Ay, pues la verdad es que se va a poner muy interesante, muy padre. Esténse muy pendientes al canal, que estaré publicando este video muy pronto, ya que ahorita mismo voy a comenzar. De hecho, ya es tarde, de hecho ya debo de pasar por ella, pero aquí estoy grabando. Y pues nada, amigos, yo me voy a despedir, amigos. Espero y de verdad que este video les haya gustado, les haya hecho pasar un buen rato. Yo soy Dani Universe y esto no es un adiós, es un hasta la próxima. ¡Chao!